Antes de empezar el vídeo, quiero decir gracias a Dioxys por mandarme esta banner increíble. Me encanta, me encanta. Me ha mandado dos, me ha mandado la primera versión y la segunda versión, que al final me tuve que decidir, me decidí por la segunda que me hizo, que me gusta un poquito más. Me gusta la primera también, que es esta que me ha puesto en mi cuenta de Google. Esta, me ha gustado aquí, vamos, a mí quería Mickey de Idolmaster y a Miku de Godobun. Me gustaba, pero dije a ver si se puede poner más, yo le pregunté y sí. Se puede hacer más. Y aquí tenemos la segunda versión. Tenemos aquí a Mickey de nuevo. A Mickey no pienso quitar. A Anastasia de Idolmaster Cinderella Girls. Tenemos aquí a nuestra Saori de Pastel Memories. Y a otra vez Miku de Gotobun. Me encanta, me encanta. Está bastante bien. A mí me gustaría poner más, lo prometo. Me gustaría poner más. Pero como que quedaría muy, ¿cómo se dice? Muy todo junto, muy aglutinado. Se dice, no, no me acuerdo la palabra ahora. En fin, muchas gracias, Dioxy. Me encanta tu trabajo, tío. Gracias por ayudarme mucho. Y sin más dilación, empecemos el vídeo. Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Más comentado antes, el capítulo número 8 de Senryu Soujo. Y joder, tenía que llegar fanservice en la playa. ¿Por qué? Porque sí. Ah, la verga, me va a costar comentarlo. Me costó con Ao-chan, pues me va a costar también con esto. En fin. Perdón, cuando el capítulo me se ve mal, cuando me pongo un traje de baño. Los trajes de baño son en su mayoría ropa interior. Un miembro del club literario que planea ir a la piscina durante las vacaciones de verano para invitar a Tao y Kino para que todos compren un traje de baño debido a los niños que no tienen un traje de baño. O sea que tienen básicamente la ropa de. ¡Joder! Me cago en la hostia. Tiene. Se cerraron los ojos, no quiero mirar. En la escuela, básicamente, ¿no? La escuela, el típico este, pero bueno. Voy a mirar, me cago. Nanako, por favor, más allá. No, no. A ver, no sé qué pone aquí, Nanako. Me está poniendo algo, en plan, no me mires. Así. Coño, si te pones así, Nanako, no es tu culpa. Nanako, ¿por qué? Ah, Dios. Bueno, aquí estamos viendo a Nanako en su traje, en su Mitsugi. No estoy mirando, estoy mirando a otro lado. En su Misui y nada. Está kawaii, está linda, no, no pienso mirar, no pienso mirar. La siguiente está bien mejor, incluso. Muy buena Satsuki, ¿qué tal? Lo que vamos el capítulo va a ser en la playa, ya está claro. Ojalá sea la piscina, cuando me equivoco. Dios, Otsuki. ¿Por qué? Porque, bueno, es que tú ya eres erótica por si. Sí. Joder, me cago en la hostia puta. Kino, tú eres kawaii, tú vas normal, tú eres kawaii, Kino, tú eres kawaii, dibújame algo que me alegras el día. Ay, Kino me parece súper hermoso también, o sea, súper kawaii, Kino, súper monísimo. Mira, mira, mira qué cara, qué linda. Tao, verás todo esto. Por un momento pensaba, digo, Tao, tienes esa enorme cantidad. No, es un maniquí, sí, es un maniquí, no me he dado cuenta. Ahora me acabo de dar cuenta, digo, joder, Tao también. Digo, no me jodas, ya lo que me faltaba, ya, todas aquí con enormes opáis. Pero no, menos mal, menos mal, gracias, Tao. No me asustes. Bueno, aquí va a decir que se está diciendo, que está diciendo ahí, ¿qué tal me queda este bañador? Nanako, ¿por qué no? Nanako, bueno, estas rojas, le preguntaré a Eiji, ¿qué tal me veo con este traje de baño? Que es lo típico que se puede preguntar. Ay, pobre, pobre Eiji, o sea, le va a dar 20 ataques al corazón ahora mismo ahí, me van a caer 20 rayos ahí, lo van a partir en dos. Bueno, aquí estamos viendo a la hermana pequeña de Eiji. Su hermana, ¿viste? Su hermana. Ni modo que Eiji sea de abuelo. Ni modo que se deje caer el moflete por su hermana. Y luego tenga ahí una ida. Ni modo, mira qué guay. Pero la hermana también es muy cabrona. Bueno, muy cabrona, ¿no? O sea, está, por lo que he visto en el capítulo, que salió la hermana, ayudó mucho en plan, como dije, le dijo en plan, eres el novio de mi hermano, eres el amante.
Eso es poner las cosas, la chicha encima de la mesa, pero bueno. Como digo, o sea, entrar en las zonas de baño, básicamente. Ah, también creo que te comenté la semana pasada de baños, ¿verdad? Ahora comentaré mi teoría que es fallida. Jaja, la cagué. Sí, la cagué. No, no comenté una teoría bien. A ver, ahora buscar. Qué sueño tengo, ¿verdad, eh? Lo prometo. Bueno, vale. Disfrutar el modo TV. Es lo único que se puede hacer aquí en San Luis, así que vale, disfrutar. ¿Por qué? Yo me sigo preguntando, ¿por qué Nanako no hablará más en el anime? Ojalá hablara, en el anime, te prometo, sería súper tierno. Esa voz tierna, madre mía. Nos molaría a todos. Bueno, como nos dice Eiji, el próximo capítulo será si Nanako usará un traje de baño. Es que mira, qué buena. Nanako, es que cada puto fotograma tuyo es una preciosidad. Es que. Uff. Uf, me muero. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima. また口違う私たち、ショーウィンドウ映る姿さえ。